Dale cañañita ahí. Señoras y señores, buenas noches, tengan todos bienvenidos y gracias por esperar su programa preferido. Aquí arranca con todo. ¡Mucha noche! El show de luces inesperado de Tres Nombres, La Tierra. Buenas noches, Panamá. Qué gusto poder estar con ustedes. Que ustedes compartan este espacio con nosotros y nos permitan, como cada noche, entrar a sus hogares con las noticias contadas de forma distinta, ¿verdad, Mari? Oye, hoy ya es miércoles, ¿cómo se pasa la semana de rápido? Ya estamos terminando mayo. O sea, ahorita mismo ya estamos en Navidad. Así que usted, yo espero que haya aprovechado el día de hoy, haya trabajado bastante. Y ahorita usted está en su camita, descansando como bien se lo merece, dispuesto a escuchar todo lo que vamos a conversar con usted. Tenemos temas muy interesantes, el caso del señor Francolini, la protesta del gato. Vamos a hablar de varias cosas junto a nuestros amigos del Tercer Piso. Acá, como siempre, el Tercer Piso, contento, emocionado, señor Adrián. Señor Adrián, tiene una musiquita así como de preocupación. Esa. Hay preocupación. Sí. Damas y caballeros. Atención. Le informo. Atención. Que en estos momentos. Sí, señor. Han dejado un serrucho en el tercer piso. Sí, señor. Y dice, pónganse a trabajar. Sí, señor. No, no, pero es que... Entonces, exactamente. Y vamos a hacer muebles. Van dos veces que los mandan a trabajar y ahora le dejan un serrucho. Eso, sino que esos son acertijos. Hoy es el tercer día que los mandan a trabajar. Pero con un serrucho en la mano. Pero ya, ajá, el serrucho suena como a intriga. ¿Ah? Suena como a intriga. Como, sí. Como un mensaje detrás de todo esto. ¿De dónde? ¿Detrás? ¿Detrás? Detrás. O sea, es como detrás, pues. Bueno, entonces. Ya acá. Se llevó Larisa el serrucho. ¿Tú qué vas a hacer con ese serrucho? Pues te vas a llevar el serrucho, Larisa. Deja pues. El serrucho, oye. Ahí, oye. Le preocupa la presencia. Es un arma blanca. Sí. No, por acá. No quiere que nadie se esté serruchando ahí arriba. Hay que meterle bastante el serrucho para que caiga Larisa. Y mira por dónde quiere salir, por la ventana. A ese serrucho hay que darle bastante. Vamos a calmarnos. Señores, como les dijo Mada, hay muchas cosas que compartir con ustedes en información esta noche, además de comentarios. Y está lista ya también Laura Hornano. ¿Cómo estamos? Buenas noches. Acá también estamos listos para compartirles las redes sociales y, como siempre, las preguntas. Alguien estaba por ahí como escabullándose con un serrucho. Yo sentí como un temblor. Ahí veo como un temblor. El lío va a levantarse. Ay, Dios mío. Yo sé que ustedes la vieron, pero como siempre tenemos la pregunta cada noche para conocer su opinión de diferentes temas. Y la del día de ayer era, ¿cree que los operativos contra las motocicletas ayudará pues a disminuir, la delincuencia? Hashtag. Todos en la chirola, brother. Todos en la chirola, brother. Hoy vine como con la lengua, se me traba la lengua. Es el frío. Mucho frío que hace, les digo. Vamos entonces a ver cuáles eran algunas de las respuestas que ustedes estaban compartiendo en las redes sociales. Aquí dice Manitesta, no sé qué le pasa, los policías están tan tarados que se llevan a los repartidores de pizza y a los vendedores y a los verdaderos sicarios los dejan ir. ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué? Nada, ¿por qué? Luis Robles, che, esa vaina es por un rato. Recuerden que esa guerra avisada no puede ser. Exactamente. Cory Pino dice, no, la delincuencia, pero eliminarán un par de prendas que andan viendo que está mal, puesto, ¿entienden? O sea, que aquí no hay ni... Es que aquí... Pero acá, oye, Rosy, aquí no hay punto ni coma ni nada, no tienes que adivinar. Pero Dios mío. Yesenia Arinza dice, no, mejor... ¡Ay! ¡Allá la vida! Ahora sí, dale. Apago la televisión del tercer piso. No, mejor que hagan más rondas en todos esos lugares que son afectados. Siempre brillan por su ausencia. Esto fue medio risa. Ah, ya, siempre brillan por su ausencia. Bueno. Ni uno se cae. Hoy estamos... Alguno de los mensajes que nos llegan a las redes sociales, usted recuerde, @muchanochenet, también para contestar la pregunta de hoy, y es la siguiente. ¿Considera excesiva la expulsión de los estudiantes que tiraron el gato en San Miguelito? Hashtag. La presión hizo la fuerza.
Bueno, vamos a ver qué comentarios llegan, porque mucho se ha generado con respecto a este tema. Hoy hubo una marcha, entre otras cosas, que más adelante vamos a estar conversando. Así que recuerden las redes, arroba mucha noche en el día de esta mañana. Entonces, chicos, iniciamos una vez con el programa. Así es, vamos a iniciar con información. Y es una noticia que ha causado revuelo en el país y obviamente muchos comentarios. Y es que un viaje a China que hicieron diputados supuestamente para asistir a un seminario ha generado todo tipo de polémicas. Fotografías en redes sociales dejaron al descubierto lo que pareciera más una gira turística de los diputados que viajaron incluso acompañados. Hoy la diputada panameñista Kathleen Levy se mostró molesta, enojada ante la publicación y dejó claro lo siguiente. Vamos a ver. Okay. Un mar de críticas ha generado en redes sociales la visita de varios diputados panameños a la República Popular de China. Según medios impresos, los funcionarios panameños no habrían aprovechado de la mejor forma el curso por el cual fueron invitados al país asiático. Según el diario Panamá América, varios diputados becados por el gobierno de Panamá se portaron mal en seminarios realizados en China, debido a que supuestamente hicieran actos bochornosos como el consumo de bebidas alcohólicas y la ausencia en algunos cursos por visitas en lugares turísticos. Los diputados asistentes a este curso fueron Atenas Atenasiades, Iván Picota, Antonio Díaz, Alfredo Pérez, Néstor Guardia Jaén, Florentino Lescano, Juan Manuel Poveda, Rosa Canto, Roberto Antonio Ayala y Kathleen Levy. La diputada Levy fue criticada en redes sociales por postear fotos en lugares turísticos. Datos del Ministerio de Economía y Finanzas indican que aquellos funcionarios que viajan al continente asiático reciben un viático diario de $700 pagados con fondos del Estado. Tras las críticas, la diputada Levy se defendió con algunas publicaciones en su historial de Instagram. Y la verdad le mando un mensaje a ese periódico Panamá América, que en vez de estar criticando e inventando mentiras, deberían de ponerse a publicar la cantidad de becas que se pierden, porque los jóvenes no saben que existen. En redes sociales, activistas de la sociedad civil como Freddy Pitti postearon lo siguiente. Mejor que nos envíe el mensaje claro de las horas, temas y resumen ejecutivo de los seminarios. No desmintió nada, haciendo referencia al video posteado por la diputada. Mientras que el usuario de Twitter, Iván de León, publicó: Kathleen Levy, no tapes el sol con un dedo. Esa beca de las que hablas, la mayoría están en un monopolio del gobierno. Esta no es la primera vez que diputados son criticados por aprovechar viajes pagados por el Estado panameño para hacer turismo personal. En mayo de 2016, varios diputados, incluyendo a Kathleen Levy, fueron cuestionados por un viaje a Marruecos, el cual tuvo un costo de $250,000. En el mismo hubo polémica por fotos publicadas en redes sociales como esta, en la que diputados salían junto a camellos y animales exóticos de la región. Bueno, bien. Yo debo decir, y un poquito de tiempo, por favor, producción, sí, allá en controles, y para que los muchachos también puedan hacer sus comentarios. Yo me tomé la tarea de conversar con la diputada Levy, porque yo decía, tiene que ser muy descarado que alguien viaje con dinero de la asamblea, hagan todas las cosas. Digo, no hablé específicamente de si se emborracharon o no, porque en realidad eso no es lo que a mí me interesaba. Ya habrá el escrutinio para eso, si es que pasó, si es que hay evidencia de eso o no. Lo que a mí me interesaba saber era de dónde habían salido los fondos para este viaje. Claro. Y debo decir con responsabilidad, y lo digo aquí sentado porque también tengo una cosa que se llama conciencia. Y yo no puedo pararme frente al espejo todos los días ni hablarle a mis hijos exigiendo respeto y enseñándoles cosas, sino cálmate que yo tengo que meterle profundidad. Rapidito, al punto. El tema de conciencia. Fue pagado en su totalidad por la Embajada de China. Bien. Había jornadas de... y ojo, yo no estoy defendiendo a nadie, pero en ese contexto me gustaría decir las cosas claras. Claro. Pagado en su totalidad por el gobierno de China. Además, la jornada iniciaba 9:12 del mediodía, 2:05 de la tarde y 12 de la tarde. Incluso a cada uno de los participantes los iban y los buscaban a su habitación si no estaban a tiempo, porque el bus salía una hora y si no estaba lleno el bus, no arrancaba. Ajá. Me tomé también el trabajo de preguntar si habría sido alguien invitado por cada uno de ellos y me dice que tenían que aplicar directamente a la oficina comercial para poder aplicar el viaje. No era tramitado por absolutamente más nadie. Entonces, digo, si vamos a criticar o vamos a hablar del comportamiento, de que si las fotos se deben o no tomar, eso es otra cosa. Pero que a mí me preocupaba que hubiese salido de fondos de la asamblea para pagarle viaje y viático a los diputados cuando no me parece lo correcto. Sí, solamente sumando a eso que
Dentro también de la agenda que maneja una embajada cuando invita a alguien a su país, normalmente incluye llevarlos a sitios turísticos. Claro. Es la manera de vender su país, porque la idea también es que el país se venda. Entonces, llevar a los diputados, me parece que es normal que la misma embajada haya llevado a los diputados a lugares turísticos importantes del país. Ahora sí sé. Ahora, lo único que quería agregar a eso es que yo lo que he escuchado en redes y la molestia de la gente es como ya ese cansancio de que este tipo de noticias es normal, de que la gente siente que los diputados siempre se van a viajes y nunca se encuentran resultados de estos viajes diplomáticos. Entonces, yo creo que eso es lo que ha hecho que la gente, cualquier cosa que vea que se escuche por parte de los diputados, lo ve de una mala manera. Yo tengo la solución para ese problema, muchachos. Voten en el 8-1. No, cuando ustedes vayan a esa gira, lleven periodistas. Lleve periodista, ¿por pero qué? Es que pero sabes que hay un pero déjenme terminar y ustedes hablar. Oye, qué bárbaro. Oiga, porque yo también tengo conciencia. Yo también tengo conciencia. Entonces, ¿qué le digo? ¿Por qué? Porque ustedes tienen que rendir cuenta y todo eso. Lleven a los periodistas. Ey, si se fumaron ese problema de ellos. Otra cosa, rapidito. Ajá. Hay que verificar si en realidad no se pidieron viáticos de la Asamblea. Ah. Si se pidieron viáticos de la Asamblea, yo debo decir aquí también sentado que la diputada Ley me habrá mentido. Quiero creer que no es cierto, que no me mintió, porque me dijo que no hubo ni un solo real que pagara la Asamblea. Todo fue en su totalidad cubierto por el gobierno de China. Ahora, vamos, vamos con información, señores. Con Violeta. ¿Quién será el embajador? Señoras y señores, arranca con todo para que todo el mundo esté bien informado. Sí. Las Notirápidas, patrocinada por Rapidín. Brandmar. Así es, arrancamos con información rapidita. Y es que hoy el presidente Juan Carlos Varela dijo que instruyó al Ministerio de Seguridad a denunciar a quien difunda noticias falsas. Pidió que hagan valer el artículo 260 del Código Penal, y ese artículo establece penas de 2 a 5 años. Tengo el completo aquí, pero bueno, después hablamos de eso. Dale. El administrador de la ACP, Jorge Luis Quijano, asegura que los videos sobre supuestos accidentes en la vía acuática fueron difundidos únicamente para hacerle daño a su propia imagen. El pueblo siente que este es un discurso repetitivo en los últimos 3 años. Y trabajadoras sexuales quieren ser reconocidas como profesionales y denuncian supuesto abuso policial por parte, pues precisamente, de la fuerza pública cada vez que éstas salen a ejercer su profesión. Lo único que los clientes temen es que con la regulación haya también aumento de tarifas. Yes. Al son del tamborito, con pancartas y gritando consignas, trabajadores del IDAN de Provincias Centrales se unieron a las protestas que hicieron los compañeros en la ciudad capital. Están pidiendo que no se privatice la entidad, ya que sería la última gota que derramaría el vaso. Y en la comunidad de Norteño, esto en Bocas del Toro, estudiantes manifiestan que observan al diablo dentro de un salón de clases en donde, pues, precisamente a ellos le imparten las materias. La comunidad se encuentra aterrada por esta situación. Los padres esperan que esta no sea una excusa para no dar clases. Los últimos hechos delictivos ocurridos en el país, donde varios extranjeros son los principales protagonistas, revive el debate por la necesidad de una reforma migratoria en Panamá. Mientras tanto, para el director de migración, todo está perfecto. Y una huelga inminente se espera en los próximos días por parte de los pilotos de la aerolínea Copa. Hasta hoy, pues, no hay acuerdos. El buffet Mossack Fonseca, centro del escándalo de los Panama Papers, tiene la certeza que fue víctima de un robo de información en los últimos 2 años y aseguró a la agencia EFE que ya consta el país donde está el servidor y el autor. Así que agarrarse. Señores, ya está aquí. Las Notirápidas, cortesía de Rapidín. Así es, la información precisa que usted necesita saber esta noche. Y vamos a informarlos con el tema que les había dicho al principio, y es el tema del caso Francolini. Y es que un juzgado otorgó la fianza de excarcelación al empresario Ricardo Francolini por el caso de la caja de ahorros. Vamos a ver esto. El otorgamiento de una fianza de excarcelación por parte del juzgado 14 de lo penal por la suma de $200,000 al expresidente de la Junta Directiva de la Caja de Ahorros, Ricardo Francolini, es un paso positivo de la Administración de Justicia en aras del cumplimiento de las leyes panameñas.
El cumplimiento de esta fianza concedida por los operadores de justicia a Francolini se suma también a la consignación de esta medida cautelar otorgada recientemente a los representantes de la empresa constructora Consorcio HPC Contratas, Tobías Gustavo Garrido, Jairson Lemar Hurtado y Manuel Morales. El préstamo concedido al consorcio HPC Contratas fue reestructurado por esta administración y a su vez cancelado antes de su vencimiento, aunado al hecho de que la caja de ahorro ha manifestado en reiteradas ocasiones que no han sufrido lesión alguna. El argumento de que la empresa utilizó el préstamo para otros renglones económicos diferentes al destinado es una explicación que deben dar los directivos de la empresa constructora, ya que la entidad bancaria como tal cumplió con la supervisión y verificación de los requisitos exigidos para la concesión del préstamo en mención. Para algunos juristas de reconocida trayectoria en el país, la fianza de excarcelación al presidente de la Junta Directiva de Nex es simplemente el cumplimiento a una de las garantías procesales de la legislación panameña, basados en el respeto al principio de la presunción de inocencia. Bien, esta solicitud de fianza fue presentada por el abogado Ángel Calderón y hay que esperar ahora el término de 3 semanas, me parece que es el que se está, en el marco del tiempo que tienen entonces para decir, porque se solicita esta fianza, pero se apeló, el fiscal apeló a la misma, entonces hay que esperar el término, en el debido proceso no lo domina el Ministerio Público. Vamos a ver qué pasa en este sentido, pero bueno. Señoras y señores, vamos a ver qué pasa con Donald Trump. ¿Qué pasa en el mundo? Buenas noches, muchachos. Buenas noches, mi amor. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Muy bien. Bella como siempre, madre. Gracias, mi amor. Tú también, cada vez más guapo. Más flaco. Ay, Dios. Más flaco. Laurita, ¿cómo estás? Mi amor. ¿Cómo estás? Mi compadre, ¿qué hace allá arriba en el tercer piso? Bravo, porque regresen el serrucho, por Dios. Oye, por favor, hombre, ¿qué pasa? Oye, algo de información internacional. Y esta vez vamos a Taiwán. Nos fuimos, bueno, cerquitito donde estaban los diputados. Ah, mira. Bueno, usted sabe que Taiwán, pionero en Asia en legalizar matrimonio de iguales. Oye, será pionero de legalizar el matrimonio homosexual después de que la Corte Suprema declarase hoy inconstitucional las restricciones legales a las uniones entre personas del mismo sexo y fijase un plazo de 2 años para enmendarlas. El que no se permita a 2 personas del mismo sexo crear una unión permanente de naturaleza íntima y exclusiva, oigan esto, viola la libertad del matrimonio y la igualdad ante la ley. Esto debe enmendarse en el plazo de 2 años, anunció el secretario de la Corte, Lung Tai Lan. Oh my God. Sí, se llama así, Lung Tai Lan, en rueda de prensa. Así que ya se van a poder casar y el que quiera ir, se puede ir a la... O sea, eso es lo que está pasando acá. O sea, las denuncias, las demandas que están acá son de inconstitucionalidad y es lo mismo. No se puede ir a Taiwán casi, en 2 años tienen que demorar. Y para que mi compadre Cash esté bien informado de qué ha pasado con Trump, es patrocinador oficial de este segmento y de la campaña Amigos del Paparazzi, el Papa Francisco le regaló hoy al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, un texto sobre la paz, escrito por él mismo. Durante el encuentro entre ambas figuras en el Vaticano, la no violencia, estilo de una política para la paz, hoy escrito por el Papa argentino, fue entregado a Trump, quien a su vez le dio al Papa una serie de libros, entre ellos de Martin Luther King. ¡Oh! ¡Qué bárbaro! Iba bien, ¿eh? Al inicio del encuentro, el Papa parecía serio, tenía hambre, se veía así, todo serio, estaba así, pero cabibajo. Luego... ¿Ah? ¿Cabizbajo? No estaba cabizbajo. O sea, estaba ahí, serio, hambre, no pareciera que tú eras bravo. No, tampoco. Pero después se sonrió y llegó a bromear con la esposa de Trump, Melania, sobre la altura de su marido y de qué le da de comer. Le preguntó. Sí, le preguntó que qué le daba de comer. Sí, ahí está, exacto. Gracias, madre. Buen trabajo. Vamos a ver el video. La saluda. ¿Qué es de su vida, oiga? Es la hija. Es la hija. Es Ivana. ¿Qué? Ivana, amiga tuya. Ivana, ¿cómo es? Pasiera. Ivana. Juntos, sí. Bueno, ahí está. Pues, oye, Ivanka. Este es sobrino mío, hijo mío también. Ese es el hijo. ¿Cómo está? ¿Qué es de tu vida? ¿Qué es de tu vida, oye? Bien? Qué bueno, me alegro. Pero yo creo que ya el saludo de Melania ya pasó. A ver. Parece. Este es... Bueno, la cosa... Muy bien, ¿eh?
La cosa es que él le saluda. Vamos a buscar, no, no pasó el video. Ah. Él llegó y dice, hey, che, ¿cómo anda, Melania? ¿Cómo anda? ¿Y qué le da de comer a este man? Que no sé qué. Una comida del país donde ella. A este pibe sería que le diría el papá. Ay, qué chévere el papá. Bien, eso fue lo que pasó. Ah, en tanto, en Ecuador, nuevo presidente, su nombre, Lenín Moreno, habló de austeridad. ¿Por qué será? Y hago pausa aquí, quédate ahí, pronto. Cuando un presidente llega siempre en el gobierno, recién llega, hay austeridad. Después del tiempo, se vuelve loco. Así decía uno que conozco. Que estoy mirando y no quiero mencionar su nombre, pero está medio verdecito. Bueno, la cosa es que el modelo socialista de Rafael Correa en Ecuador tiene hoy un nuevo rostro al frente. Miren a ver a este señor que dice que viene con austeridad en Ecuador. Presidente, no me van a investigar, ganamos, compadre. Lenín Moreno es a partir de hoy el nuevo presidente de Ecuador. Para añadir algo, él era como el brazo social, era la persona de mejor carácter, el que todo el mundo que. Oye, qué buena gente ese señor Lenín. ¿Verdad? Así que vamos a ver qué va a pasar. Yo escuché el pronunciamiento. Exactamente. Así que, muchachos, ha sido un placer para ustedes haberme visto. Igual Dios por ustedes. ¿Qué la pasa? Hasta aquí. Esperamos seguir viéndote. ¿Qué pasa en el traqueo, mundo? Traqueo esto. Se dio. Mientras Paparazzi abandona la tabla ahí que la tiene traqueando, vámonos con nuestra Nilka Calderón. Con su denuncia de esta noche, vamos a ver si hay un hueco, hay una alcantarilla. Vamos a ver qué encontró mal en la calle. ¡Saludos, Taira! Me encuentro en Carrasquilla. Fightingzilla. Ya yo he venido aquí, ya yo he hecho esta comunitaria, las aguas servidas, esa agua verde con negro, todo. Ya yo he venido aquí. Sí, no hay duda. Hay que arreglar eso. Yo me imagino que hay que arreglar eso para que el agua no se empose ahí. ¿Sí o no, hermano? Bueno. Qué sopa, rico todo, hermano. Estoy en el área. No, ya. ¿Sabes cuál es la que? Que eso para arreglármele esa vaina a los manes aquí, a mi frene, loco. Bueno, pero no se enoje. ¿Qué tú tienes para decirme de esto aquí, hermano? O sea, no, yo no sé ni qué decirte, está como para aventarme ahí clavado. Le valió madre. Vengan a arreglarle la cosa a mi gente aquí. Yo soy de Carraquilla, hermano. Ahí están mis frenes. En Vila desde yo nací y crecí. Qué sopa. Ya yo he venido aquí varias veces, hermano. Eso es mentira. No, ya, ya. Ya yo he venido aquí varias veces, no sé quién es tu guardia, Ramón Arosemena, yo no sé quién es, hermano. Que no me pase lo que le pasó a Carraquilla, bueno, pues. Esta guata está que pra, hermano, qué lo que es. ¿Con quién es? ¡Cachuguru, Mara! ¿Con quién es que se habla? Ey, eso está feo, loco, está feo, hermano. Nada más pasen por aquí para que ustedes la vivan. Me enfocaste esto por acá, hermano. Este es como un río, loco. No, ya, ya. Bueno, mi gente, ya ustedes saben mi Instagram. Es Nilka Rico Todo. Llévatela, Eduardo. Oye, pobrecita Nilka ahí rodeada de. Hay que dar un mosquitero, cabrón. Sí, oye. Oiga, pero para que a usted no le pase eso, no haya mosca a su alrededor, tengo que decirle que la pasión te mueve, Rexona te protege, Rexona, desodorante oficial de nuestra selección. Eso. Ahí está. ¿Verdad que sí? Laurita, estamos preparados, hay saludos. Oye, sí, estoy por acá, en la esquina. Caliente, ¿Sí? ¿La podemos decir que tiene caliente? Ah, sí. Bueno, son más frías que cualquier otra parte. Vamos a ponerla caliente. Era un relajito, pero ¿qué pasa? Laura, bueno, pero si tú la quieres caliente. Exacto, usted la pide caliente. No estés calentando la cosa que después Cash la coge conmigo y me está molestando con el estéreo azul y todas esas cosas. Bueno, vamos bueno. Con los saludos de las redes sociales. Arroba Mucha Noche Net. Usted está escribiendo y para nosotros es importante saludarle. Veamos qué escriben en nuestra cuenta de Twitter. Y recuerda que está la pregunta, ¿eh?
A ver. Hany Barra dice, muchas noches, Nex, saludos. Saludos. Hola. Lucero dice, buenas noches, mis amores. El guapo Jaramillo, la bella madre y Laura. Gracias. Y los traviesos papás. Oye, ¿pero qué es lo que pasa? Saludos. Azul Radiante, como siempre en sintonía del mejor noticiero. Muy elegantes, como siempre. Felicidades a todos, ¿eh? Gracias. Saludos. Azul Gracias. Radiante. Kevin dice, qué regia, Laura. Saludos desde Santiago de Veraba. Siempre sintonía. Ah, eso, gente. Arnulfo Delgado. Saludos al elenco de Mucha Noche. Gracias, Arnulfo. Salud. Claro. Bien. Yesenia dice, deseo que Dios le ilumine el cerebro, Varela, para que entre razón y se arrepienta de sus pecados. Por Dios. Estamos pidiendo cosas que a estas alturas no van a pasar. Saludos a mi primo Kevin, que me estaba escribiendo. Primo, hasta Santiago de Veraguas, que cada vez que me mandan un saludo, acá dicen que son familia, porque ya sabes, ya sabes. Tú sabes, la familia, oye, que siempre unida, reporta sintonía. Apoyo. Señores, bien, antes de irnos con el video gracioso, los chicos tienen salud. Así es. Es así. José Agustín Huarte Montier está de cumpleaños. Hoy es un pequeño y es nieto de mi amiga Mixila Madrid. Toda tu familia te desea lo mejor. Tu papá, tu mamá, tu abuelo, tu abuela y toda la familia. Bien. También para mi tía Zayda, que está en sintonía. Hola, emprendedor. Un fuerte abrazo. Husen Santos hasta La Chorrera. Israel Martínez hasta Nueva Reján. Diego Colín de Octavio, un abrazo fuerte. Saludos para mi tía Chela, para Eric Vega, para Tina, para Edwin Aparicio, que también está viendo el programa. Bueno, saludos para todos ustedes. Sí, señores. Saludos para mi gran amiga que está de cumpleaños, Ligia Sanchís. Y lo está celebrando, así que felicidades, Ligia. Un abrazo a toda la gente que está compartiendo contigo en la noche. Oye, saludos a la gente de Puerta de Oro y Puerta de Hierro. Saludos para todos ellos. Luego de toda esta tanda de los saludos, vamos a ver si el video gracioso de este miércoles de verdad da risa. A ver. Venga. Atención. Ok. Ajo. Por lo menos la tomó. La agarró. Sí. La tomó el robotcito. Eso era lo más difícil. Ahí viene. Va a llevarla. Va a acercarse ya. Prácticamente está listo para sacarlo. Viene. La cara purísima. Yo todavía no he visto un aparato de eso que tú saques. ¿Verdad? Yo sacaba bastante eso. Hay uno que da celulares también, computadores. Últimamente están bien tecnológicos. Hay unos bien tecnológicos. En verdad, el video gracioso de hoy no lo entendí. Pero no toda la tarde, eso sí fue toda la tarde. Toda la tarde. En discusión. Sí, porque ¿cuál es que iba? Porque se sentaron las tres a discutir. Ah, sí, ese es el trío. Ese es un trío que hay. Vamos ahí al cambio comercial y ya regresamos con más de Mucha Noche. Sí, señores, regresamos. Gracias por compartir. Ahí le va de vuelta a Marquito, Mire Cash, Mire Vivian. Despierta, Pita, despierta. ¿Qué pasa, Puki? Pita, despierta, despierta, Lupi, Lupito. Que se formó la que. Arriba, Lupito, arriba. Arriba, Lupito, arriba. Vaya para atrás, Jalecito, que esto es rápido. Todos los días, ahora es rápido, Marquito. Rápido, Marquito. Compañero número 3. Bienvenido, mi hermano. ¿Cómo no? ¿Bebé? Sí. Ya, tercer piso. Exactamente, ¿cómo no? Pero bueno, salsa, una vez salsa, no quiere la gente. Salsa, venga, salsa, no me gustó, ya vaya. Okay, va vaya, señor, las pantuflas, saco de orejas, elefante. Bonitas las pantuflas, ya vaya por allá la pantufla. Bien. Paparurro, me comé. Ok. Oye, que después de los resultados de la última encuesta de Tisera Neira, compañeros. Sí. Allá te viene. Ajá. Oye, ¿cómo han decidido ahora hacer la encuesta cada 2 meses? Imagínate. Mira. 2 meses. O sea, ni 2 meses, oye. Pero vamos rápido acá. No podemos entretenernos. Comida. Oye, otro un cuentito bueno que hay por... ¿Para no decir? Ah, ya, sí, pero... muy bueno, claro, muy bueno. Mentira. ¿Se quiere reivindicar? Sí, sí, seguimos. ¿Se quiere reivindicar? No, no me interrumpa, por favor. ¡Ah! Es por ti, hermano. Dígale que no es interrupción. Ya, lo profundo, ya que no necesito erupciones. Qué fuerte. Discúlpeme, hermano. Por los lados del Irán, que ahora en medio de la incertidumbre que hay con lo que quieren hacer, pues, me comen, ya. Menta, rétate. Oye, que a Julita. La Julia, Julita. Es una de las que va a pagar el pato. Dios. Del desastre de la calificación de la encuesta. ¿Ah, sí? Sí, porque dicen, adivina qué dicen, bebé,
que al 1 de julio no llega. Oh, así que qué barbaridad. Del puesto. Oye, pero ustedes que están allá en la casa, les tengo una tarea. Averigüen qué esta cinta que me llegó de la línea caliente del. Oye, ya, ya que bien caliente, ya está bien. Después de las 11. La línea caliente de acá de Muchanoche. Que hay en uno de los estamentos de seguridad esto con un oficial y uno de los miembros del entorno de la First Lady. Y por lo visto, dicen por ahí que ahí hay de todo. ¿Toro? De todo. Yo puedo. Oye, desde amoríos. ¡Ah! ¡Oye! Ay, ¡qué fuerte! Con miembros del SPI y hasta la pérdida de 10.000 palos de fondos menudo. Oye, dime tú. Oye, menudo. Pero bueno, mira, menudo. Mira, Charlie. Y dicen que hay fotos y audio y todo por ahí. Bueno, ven. Ay, Dios, porque el señor parece que no está satisfecho, ¿no? No puede ser, bro. Qué bien, qué bien. Oye, y muy fuerte. Yo pensé que iba a salir Jaramillo haciendo pesa. No hay presupuesto. Ahí está. ¿Viste? Ahí está. Oye, de espalda. Y muy fuerte, oye, lo he hecho por este Carlos Pérez Herrera. Sí, ¿qué? De aceptar en público su problema de alcoholismo. Eso es de hombre. Eso es de hombre, bro. De hombre. Yo sabía que este tenía un problema. Ahí. Yo lo sabía. Ella sabe que los políticos nos quieren vender eso de que son perfectos, ¿no? Y que uno acepte algo que afecta a mucha gente en el país es meritorio. Pues, está bien. Cuídese eso. Dice que ya se ya está tratando y todo. Sí. Dale, dale para adelante. Eso es lo importante, eso es lo importante. Ánimo, Carlos. Ay, me interesa. Oye, dice que acá la diputada Adrien Levy está brava, oye. Oye. Está brava. Oye, pues quiero que sepas que me comían. Mi. Que se fue un día entero de shopping. Dios del verbo. Dice que los chinos estaban preocupados. Preocupados, dice que le había pasado algo. Pero parece que se dieron cuenta, oye, que andaba de shopping, oye. Así que regresó al estilo de las locas por las compras. ¡Woohoo! ¡Miren todo lo que me compré! Llena de bolsa, dice que marca. Oye, ¿cómo la gente dice que hasta de marcas y todo? Mira. ¿Eso qué es? Más respeto. ¿Quién compraría Rosa Canto? Pero bueno, ay, también dicen que la diputada tenía. Oye, ¿cómo se llevó al esposo para el viaje y todo? Oye, mira. ¿Ah? Oye. Pero bueno, vamos a preguntarle algo. Ya que el presidente dice que es todo, ¿ah? ¿Eh? ¿Qué haría el presidente Varela todo el día metido en la policía, oye? Si según él aquí no está pasando nada. Pero bueno, un cuento bueno ahí también que les tengo. Que ahora me comían. Oye, que Aristides Hernández, el autor de las auditorías chimbas, ¿cómo llegó de la mano? Dios. ¿Qué es? Llegó de la mano de Nicolino a la Contraloría. pero, mire, chequea esto. Que me comenten. Oye, que a Bebi Valderrama le preguntaron qué pensaba hacer después del 2019. ¿Sabes lo que contestó, no? ¿Qué? Nada, porque él es como el gato. Ahora, lo que no especificó, compay, es que si como el gato que siempre cae parado o como el pobre gatito que tiraron de allá de la estación del metro. Ay, Dios mío. Pero bueno, me dijeron que esto es rápido, así que ¡rápido! ¡Oye, qué bárbaro! Ave María. Oigan, vamos con el Conozca su Gobierno esta semana. Veamos lo que preparó Laura. Clase muy de voz viene. Y amigos de Mucha Noche, esta semana nuevamente toca el Conozca su Gobierno. Hoy, en Conozca su Gobierno, hablaremos del PAN. No ese PAN, no, sino este. PAN Deporte y su encargado, el director Roberto Bob Arango. Pero tranquilos, que él de constructor no tiene nada. Bob, conocido así en la palestra pública, fue director general del Instituto Nacional de Deporte entre los años 2002 y 2004, durante la administración de la expresidenta Mireya Moscoso. Pero él ya había ocupado este puesto como director de PAN Deporte en mayo del 2012 a octubre del 2003. Y un añito al mando, ¿será que no dio bola en el puesto? Bueno, seguimos. Tiene experiencia en deporte, pero no en fútbol, béisbol o en baloncesto.
sino con caballos. Y es que esta es su gran pasión desde hace años. Hablamos en 1988, pues por allá en aquellos tiempos. Estuvo fuera del suelo panameño, durante algunos tiempos viviendo en países como Puerto Rico, Dominicana, Venezuela y México. Pues hombre, hermano, Arango es sueño y corredor de caballos. Así que les digo que sabe mucho, pues se ubica entre los 10 mayores ganadores de todos los tiempos en la historia de esta actividad republicana. Además, se ha destacado como entrenador de caballos y ha ganado más de 44 clásicos. Pero no él, el caballo. Ahora, y si hablamos de infraestructuras en Panamá, pero al deporte, el gobierno, o más bien el presidente Varela, designó un buen par de millones. Escuchen esto. Incluso para este año, aumentaron a 22 millones más el presupuesto para cumplir, dicen ellos, de manera adecuada y efectiva la planificación establecida para hacer frente a programas y actividades que se ejecuten en Panamá. Vamos bien. Pero, ¿dónde fue reflejado este dinero? Veamos qué dice el panameño. Ya escuchamos un poquito del intro de quién vamos a hablar esta semana y es el director del PAN Deportes. Sí, señor, porque para este 2017 se dio un aumento, o sea, 60 millones de dólares, dijo el presidente Varela, que eran suficientes y necesarios para la inversión de infraestructuras. ¡Dios! ¿Pero por qué será que no hay esas infraestructuras que tantos hablaron? ¿Será que no las veo yo? ¿Será que no la ve el pueblo panameño? Vamos a preguntarles a ver qué piensan. Que me gusta, la gente que me dice, venga, 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 señor, buenas tardes, ¿cómo está? Estoy preguntando, ¿qué piensa usted de esa inversión que no se hace en Panamá para el deporte? ¿Por qué se asombra? ¿Se siente que no hay inversión? Siento que no hay inversión en Panamá. En ningún lado. Aquí no se ha invertido nada porque a mí mucho con ese hace deporte están abandonados. Es verdad. ¿Usted siente que no se ha invertido de forma correcta? Invierten en otra cosa para el deporte, para que los pelados hagan deporte, no han hecho nada. Todavía está todo, donde juegan los pelados hacen deporte, está abandonado. Ah, sí, yo estoy cabreado de eso. ¿Tienen lugar por su casa donde practicar deporte? Sí. ¿Las canchas están en buen estado? No. No. Nada más jugamos por jugar. Nada más juegan por jugar, pero no hay balón, no está en buen estado. Balón, pero las varas las hacemos con piedra. Las varas las hacen con piedras. Quiere decir entonces que algo está mal. Necesitamos una vara de verdad. ¿Qué pasó, hombre? ¿Hasta cuándo? El presidente Varela dijo que para este 2017 60 millones de dólares iban a invertir en infraestructura. Y eso no ha pasado, eso no se refleja. Bueno, nosotros los deportistas esperamos que nos den por lo menos un gimnasio o algo y no nos lo dan. Al contrario, todo está cerrado. El auditorio de Curundú, el Guanemote, todo está cerrado. No hay algo para hacer deporte. Esto es todo lo que está pasando. Plata es lo que quieren estos sinvergüenza. La verdad es que así no se puede. Si yo le muestro esta fotografía, ¿cuál de los tres cree usted que es el director de PAN Deporte? Me parece que es este. No tengo la menor idea. Creo que es este, ¿no? Ajá. Ah, el señor Bob, mándele un mensaje ahí al señor Bob a ver si hace algo. Bueno, señor Bob, por medio de los boneros de aquí de Calidonia le exigimos que todos los gimnasios de entrenamiento se rehabiliten y sean para el uso del nacional o el extranjero, el que sea, que quiera hacer deporte. ¡Bravo! Bueno, señor Bob, póngase la pila, mándale a hacer la cancha para que los pelados jueguen, para que hagan algo positivo. Es verdad. Que trabaje y que se dé sinvergüenzura. Hay que trabajar, trabaje más. El pueblo lo sabe. En deportes no está muy claro, pero en el ambiente hípico sí. Pues se une a grandes acondicionadores como Eric Hitters, Isaac Jiménez y otros, quienes escribieron glorias dentro y fuera de sus terruños como verdaderos maestros en el arte de la preparación de pura sangre de carrera. Oye, donde estamos claros, no dejará huella es en PAN Deportes. Eso fue Conozca su Gobierno. Bueno, ya usted lo sabe, para que en la calle la gente esté clarita y sepa quién es quién cuando hay alguna irregularidad, porque las comunidades también, el tema de las canchas y demás, se rige obviamente por esta institución. Señores, es momento de hablar un tema muy interesante. Lo importante es la participación de jóvenes en política, que hay iniciativas interesantes dentro de ella. Generación Más Cambios es parte de esa propuesta y están con nosotros Daniel Saavedra y Amanda Villanueva, que recibimos para hablar de
vamos a hablar primero de Generación Más Cambio para quien no los conoce y hablamos de una actividad que tienen programada para este fin de semana. Amanda. Ok, sí. Bueno, nosotros somos miembros de la Fundación Generación Más Cambio, una fundación sin fines de lucro de jóvenes estudiantes y profesionales que queremos cambiar la forma de hacer política, la política buena de servir sin un interés. Bueno, la Fundación Generación Más Cambio cumplió un año el sábado pasado. El sábado. ¿Un año? Pensé que sí, más tenemos un año. O sea, han hecho bastante bulla. Sí, porque los has escuchado son mucho más que un año. Ajá. Ricardo, tenemos un añito. Muy contentos porque hemos realizado muchísimas actividades a nivel nacional. Tenemos tres proyectos como Guardianes del Voto, en donde capacitamos políticamente. ¿Cómo? Que no se roben las urnas. Exacto. Las actas, perdón. O cómo votar. Hay veces que las personas dicen, ay, pero este voto es nulo. Y no, y nos conguean y adivinan. Ah. Ajá. Entonces, tenemos Guardianes del Voto, nuestro proyecto insignia. También realizamos ferias de productos con un costo mucho más bajo que la canasta básica. Lo llevamos a nivel nacional. Y el proyecto que más nos gusta a nosotros, que es las giras médicas gratis. Hemos atendido más de 2.500 personas. Wow. En estas giras médicas. Y lo más bonito es que atiendes a las personas, son lugares lejanos, de extrema pobreza, y también se llevan sus medicamentos completamente gratis. Y bueno, para eso yo creo que nos va a hablar un poquito más nuestro compañero Daniel. Bueno, pues sí, claro que sí. Buenas noches. Este domingo venimos aquí porque este domingo 28 tenemos nuestro primer campeonato de paintball aquí en el Hotel Rianda Aeropuerto, donde vamos a tener premios en efectivo para los tres primeros lugares. Vamos a tener certificados de regalos de restaurante, vamos a tener estadías en el Hotel Rianda Aeropuerto. Mira. Todo esto lo hacemos para recaudar fondos para lo que son nuestras actividades sociales que realizamos durante todo un año. Como bien dijo mi compañera, acabamos de cumplir un año y este año que viene queremos redoblar todas las obras sociales, duplicarlas. Y por eso necesitamos fondos y para esto vamos a hacer, empezando, acabamos de cumplir este año y vamos a hacer este campeonato de paintball. Así que los que tienen a bien acompañarnos, nos pueden localizar en nuestras redes sociales, en Twitter como G+ Cambios, en Facebook como Fundación Generación Más Cambios y en Instagram estamos como Fundación. Y mucha noche puede tener un equipo para participar. Claro que sí. Sí. Eso. A mí me encanta el paintball, de verdad. Es más, están cordialmente invitados. Me dijeron que uno de los puntos donde... ¿Hay más debilidad? Es Jaramillo. No, es paparazzi, porque paparazzi es donde tú le tiras y le pegas a paparazzi. Sí. Ahora, si no quieres acompañar, no, yo estaría ahí. Y Laura también. Qué lío conmigo. ¿Qué hora es? De 9 a 2 de la tarde. ¿Cuánto cuesta? El valor nos pueden contactar a las redes y allí le damos los precios que oscilan para los grupos. Oiga, ah, perfecto. Una pregunta, muchachos. Una bien grandota que está en controles, que ella dice que también quiere. Así, así, bueno, todos son bienvenidos. Una pregunta, muchachos. Eso de cuidar el voto, ustedes ya entrenaron a Bolita Eli, porque Bolita Eli dijo que le habían robado los votos. Así que ayúdenlo. En Santiago. Dice, oiga, que Santana. Tiene que estar también instruyendo con el tema de las reformas electorales, me imagino. Sí, también nos vamos a capacitar para también capacitar a los jóvenes. Perfecto. Ahí entra nuestra capacitación, sí, política. Ay, a los jóvenes. Tú sabes que para ser parte del cambio, como dice, tú tienes que ser parte del cambio. Si quieres cambiar tu país, tienes que hacerte parte. Desde afuera no haces nada. Tienes que entrar, ser parte y cambiar tu país. Me quedo con eso definitivamente porque mucho se habla, pero poco se hace. Totalmente. Así que la Generación Más Cambio está para eso, para ayudar y para empezar a hacer. Así mismo. Y lo bueno que es de jóvenes. Oigan, muchas gracias, chicos, por acompañarnos esta noche. Gracias a ustedes por el espacio. De verdad queremos estar allá, jugar paintball, de verdad. Yo sí quiero, chicos. Vamos a ver si nos sumamos a esa actividad. Paparazzi. Paparazzi. Oye, y ahora vamos a continuar con el señor de todos los acentos y todos los idiomas, el Guru Mara, el señor Cash, con su encuesta de hoy. ¡Venga! Muy buenas tardes, tengan todas las chicas que están por acá trabajando fuerte. Nadie la está grabando. Antes de la pregunta viene el Instagram. Arroba DJ Cash PMA. Repito, arroba DJ Cash PMA. Te estás riéndote, que me hace reír a mí. Ahora la pregunta es la siguiente. ¿Por qué cree usted que ha bajado tanto en las encuestas el presidente de la República? Hemos trabajado 112 años de una forma honesta en este país. ¡Eso es mentira! ¡Vámonos, Eduardo!
¿Usted por qué piensa que el presidente de la República ha bajado tanto las encuestas, hombre? Por la calidad de mandato que tiene. Es verdad. Porque eso que está haciendo de estar pagando a escuelas privadas y cosas. Es cosa loca, porque él estudió en Javier y en Javier hay plata. Si mis hijas estudiaron en Javier y yo las tuve que sacar porque no tenía plata. Y el que va a Javier porque tiene plata, porque él va a ayudar a los que tienen plata y no al pobre que lo necesita. Es verdad. Como presidente, él no está haciendo lo que debía hacer y principalmente no está cumpliendo las promesas que hizo en campaña. Varela, el pueblo primero. De que agua 24/7. Nada, él no está haciendo nada. La canasta básica de que $58 de descuento, $58 de aumento. ¡Cosa más grande, chico! Qué tristeza, sé que es un voto seguro que tenemos aquí entonces, para el 2019. El 2019 va a estar duro porque yo voy de candidato. ¡La última! ¡Allá la vida! ¡Prepárate, mimito! Óigame, una pregunta. ¿Usted por qué piensa que han bajado tanto las encuestas del presidente Varela? ¿Por qué? Porque es mala persona. ¿Cómo? Porque es mala persona. Es verdad. Hay que ponerle mano dura, que Varela tiene que avivarse. ¡Dios! Fuera los lagartos que tiene al lado. María. Bueno, esos son los comentarios. Tiene al lado, dice. Sí, la gente, la gente está brava. Sí. Gustada. Bueno, como ustedes saben, se convocó a una manifestación, una especie de protesta luego de la situación de los estudiantes que aventaron el gato en el tema del metro y todo lo demás. Vamos a ver quiénes estuvieron allá y qué fue lo que conversaron con Vivi. Nos encontramos aquí en una manifestación que se hizo en la gran estación, porque lo del gatito no fue algo bonito. Recuerden seguir mis redes sociales, @vivicami. Vamos a ver qué sucedió. Estamos llevando la campaña de no al maltrato animal a todos esos hogares y educando, que pienso que es una de las carencias que estamos presentando tanto en las escuelas como en nuestro hogar. Es verdad. Esa persona que hizo ese maltrato a ese nivel de crueldad animal puede mañana ser un criminal y a ti te puede tocar. Pero por eso yo vengo a apoyar en este día a los animales, y si tengo que dar afónico por ellos lo haré, y le exijo a la ministra de Educación que como estudiante ponga una ley que en todas las instituciones de toda la nación nos enseñe sobre los animales y cómo cuidarlos y a no maltratarlos. Anótame eso ahí. Mire, si usted esteriliza a su mascota será más feliz, será más saludable y ustedes como familia vivirán más tranquilos. Hay varias fundaciones que trabajan en este sentido. Lo invitamos a conocer más sobre la Fundación Spay Panamá 261-5542 o la Fundación San Francisco de Asís con sede en San Miguelito. Conozca los programas de su comunidad a bajo costo. Es verdad. Al maltratador, ¿qué le puede ocurrir? ¿Qué sanciones lleva? Y existen 7 sanciones tipificadas, y las cuales están tasadas en multas de 100 a $500 y multas de $500 a $1,000. Para eso nosotros le exhortamos a la ciudadanía que si usted es testigo de alguna situación donde usted le parezca que el animal está siendo maltratado o está sufriendo alguna negligencia por parte de su dueño, debe llamar al 521-5105, ellos después se lo ponen en pantalla. O también puede escribirnos un chat al 6106-4212, que es el celular de la alcaldía para el tema de bienestar animal. Nosotros le podemos atender las denuncias 24 horas y recibirlas, pero podemos atenderla y darle el respaldo en hora de oficina y en horario oficial. Importante la información. Tenía rato que no veía de una salamín, oye. Una salamín, papá. Yo pensé que ya la habían votado al municipio, pero está ahí. Oye, paparazzi. No, pero yo tengo rato que no la veo. ¿Pero por qué la bueno, vas a ver? Sí, es periodista, oye. Ahí está, ¿ah? Ahí está. Y está, ha estado en varios la medios cosita, hablando sí, sobre la situación del gato, ah. ¿Ok? Vamos con Laura, por favor. Por favor. Oye, sí, vamos por acá con los saludos en redes sociales nuevamente. Eso. Para compartir con ustedes que nos están escribiendo. Comparto. Y ya tengo los míos, así que los voy a decir más adelante, ¿eh? Vamos. Dale, Gash. ¡Bello! Chris Back dice, feliz resto. Ahí viste. Feliz resto de semana, reportando sintonía como todas las noches. Madre Jaramillo, Laura, Tercer Piso, Vivicami. ¡Qué tilde! Wow. Saludos, Cris, te quiero.
Hola, bella madera. O será manera. Saludos desde mi hogar. Madre. Madre. Ahí dice madera. Te estoy diciendo. Ahí dice madera. Es lo que entonces. Alcohol Pitiguay está como en silencio. No, porque ahí está la monja atrás, la que está al lado del papá. Dios. Bueno, bueno. Ahora sí. Señoras y señores, ha llegado el momento oficial esperado por Made y su alcohol Pitiguay, que dice así. Bella Made. ¿Cómo? Pero dilo bonito. Bella Made. Al pasar por un jardín, las flores entristecieron. Porque al verte pasar a la flor más bella, conocieron. ¡Qué lindo halcón! ¡Qué bárbaro! Halcón, yo sé que tú hablas más bonito que paparazzi. ¡Ay, no, eso pasa! ¿Por qué hay que mover el cabello así? Porque sí, se está enrularse el cabello. Como, es como el coqueteo. Es un tic clase de coqueteo. ¡Vaya, Dani! Daniel Rivera dice al ministro de Obras Públicas: hay que meternos de cabeza en los huecos para ver si así los ve. Compadre. Saludos, Daniel. Bueno, algunos saludos de redes. Yo, como no tenía pluma, me apunté los saludos en la mano. Oye, qué bonito, ¿eh? Me puse creativa. Como entonces, si fuera la copia en la escuela. Correcto. Saludos para José Abdiel, para Azaría, para Eric, para el señor Pardo, también para Don Baco, para Chris, que estaba escribiendo en las redes, y para Yare, que me escribió en las redes sociales. Y algunos estaban poniendo en nuestra cuenta de Instagram que si los saludos de ahí no los podíamos mandar, y claro que sí, solamente tienes que escribir @muchanochenext y ahí compartimos. Oye, Jaramillo, antes que usted arranque, señores, alguien de la limpieza llega a Alejandro, en Río Indio hay un perro muerto en el puente elevado. Wow. La gente no puede cruzar el puente elevado, hay un perro muerto. ¡Qué buena baja de onda! Bueno, así que, por favor, ¿tú qué haces por ahí? Saludos para Jorge, saludos para Jorge Llorete. Y ya. Por Gui. Yo te aviso cuando podamos hablar. A mi hermano Aldo Estagnaro, que está en sintonía, un fuerte abrazo. Saludos también para Aurora, Calito, Charlie y Carlos Corro hasta Villa Gabriela. ¿Qué adivina quién está en sintonía? Oye, y no es Terio Azul. Nuestro gran amigo Eddie Vázquez. ¡Ay, y Eddie! ¡Familia! ¡Abrazo, Eddie! ¡Abrazo, hermano! ¡Vamos al cambio! ¡Ya regresamos! ¡Oye, llévate al perro! Oye, ¡por Dios, Dios, oye! La gente del tema no puede perder con el Four Wheel. Las botellas arriba, el combo en la mesa. Y salen fieras por naturaleza. Estamos de vuelta con más de Mucha Noche. Mándalo, muchachos. Estamos de vuelta con más de Mucha Noche, señores, en la mitad exactita de la semana. Y Vivian estuvo hablando en la Cámara de Comercio sobre el expoturismo. Esto, ¿sabes? Va a ser muy pronto y todo lo demás. Vamos a ver qué hubo por ahí. Bueno, mi gente, se viene el expoturismo, algo súper importante aquí en Panamá. Vamos a ver qué pasó. Aquí nos dieron mucha información a la Cámara de Comercio. Recuerden, 26 y 27 de mayo vienen por acá. Vienen de Mucha Noche, recuerden seguir mis redes sociales. @babycami. ¡Vámonos! Bueno, mi gente, nos encontramos aquí con el señor Luis Felipe Muñoz, de exposiciones y eventos de lo que va a ser el expoturismo. Cuéntenos un poquito acerca de esto. Sí, bueno, Expoturismo es una feria que hacemos conjuntamente con la Cámara Nacional de Turismo, con la CAMTUR, con apoyo de la Autoridad de Turismo, y es la octava versión. En Expoturismo básicamente lo que hacemos es dividimos en dos días la exposición, un día específicamente para profesionales, en el cual se desarrolla una rueda de negocios con más de 160 mayoristas internacionales de todas partes del mundo que vienen pues a cerrar negocios con empresas implantadas en Panamá, como lo pueden ser cadenas de hoteles, arrendadoras de carros, cruceros, aerolíneas. Y el segundo día entonces se abre al público general para que también pues el consumidor final, que somos nosotros, pues tengan la oportunidad de poder reunirse y ver las ofertas que van a tener nuestros expositores para que puedan planificar sus próximas vacaciones, sus eventos, también viajes, boletos aéreos y demás. Qué interesante. Y así me escuché lo que me estaba mencionando, que ya van 8 años. Esta es la octava vez que la hacen. Efectivamente, esta es la octava versión. Esperamos pues, que sea pues una más de las muchas que pretendemos hacer en pro pues, de apoyar al sector turismo. Eso es muy importante porque el sector turismo ahorita mismo es un tema que debe ser más resaltado, porque años anteriores el turismo era un tema muy importante y estaba alto, pero ahorita mismo el turismo ha bajado. ¿Crees que esto coopere con eso? Sí, efectivamente. Uno de los esfuerzos principales y los objetivos que busca la feria básicamente es promover Panamá como destino turístico. Es muy importante entonces que vengan a Panamá a ver realmente qué tantas puertas se pueden abrir ahorita con esto del expoturismo, ¿cierto? Efectivamente. Así que, bueno, a todos los que nos escuchan, queremos aprovechar para invitarlos, ya saben, el sábado 27 de 1 a 9 de la noche en el Centro de Convenciones Atlapa.
Ya saben, todas las empresas que estén interesadas en el área del turismo, la Expo Turismo es el lugar. Oye, y ahora nos vamos con los últimos. Últimos saludos. Sí, están llegando, que da miedo, ¿eh? Los últimos. Podemos chifiarlo. Antes de terminar el programa. Laura, porque ya estamos terminando y hay que enviar esos últimos saludos para que nadie se ponga bravo. Porque están escribiendo en las redes sociales que no mandamos los saludos. Así que vamos a ir con los últimos que llegan a nuestras redes. Veamos, tercer piso. Dice Aníbal Mailín, dice, aunque la embajada pagó esos viajes, ellos son funcionarios públicos y si no lo fueran, no estarían allá. Ellos no son y deben rendir Jaramillo, cuentas. Ellos no son funcionarios públicos. Lee tu vaina. No, ellos no son funcionarios públicos. ¿Qué son? Fíjate que ellos son ganados por puesto de elección. Son diputados. O sea, no son funcionarios porque ellos no reciben un salario de gobierno. Ajá. Otro órgano del Estado. Son padres de la patria. El primer órgano del Estado. Sí, saludos desde La Chorrera, saludos. No, pero espérate. ¿Pero quién les paga? No, sí. Estéreo Azul. Sí. Los salarios son pagados con impuestos de los panameños. Saludos a todos desde Nueva Arraiján, viéndonos todas las noches. Gracias, Israel. Ah, bueno. Seguimos. Saludos a la gente de Calobre, Cash. Oye, Santiago, ¿cómo no? Me veragua. Panamá. Saludos, me encantó verlos en el programa Te Reto a Ganar, de verdad. A mí me chifiaron, qué buen equipo. No, que te van a ayudar con Fernando. Sí, Laura, felicidades. A ver si le gana a Fernando. A ver si le gana a Fernando. Vaya la vida. Carlos Eugenio Corro dice, excelente muchacho. Por favor, un saludito, Ricardo, para Aurora, Calito, Charlie y Carlos Corro hasta Villa Gabriela. Un abrazo a todos. Saludos para todos ustedes. Gracias siempre por escribirnos en las redes. Y recuerde que ya está la pregunta. Mañana compartimos las respuestas. Así que ustedes todos a escribir en las redes sociales. Arroba Mucha Noche Net. Chicos. Así es, no, hay que aclarar que todo aquel que devenga salarios del erario, o sea, que vienen de los fondos del Estado. ¿Quién le paga a los diputados? Son funcionarios públicos. El Estado. Eso es así. El Estado. Vamos con la caricatura de Rack. A ver. Ahora sería bueno que pusieran una agenda que hicieron. Gestión presidencial. Allá se fue. Allá va, ¿eh? Allá va. Allá va. Ay, Dios. Viene la moraleja. A continuación nos vamos con el segmento final. La moraleja de la noche. Venga, señora y señora, presentale la moraleja de hoy. Le presento a mi prima Mali. Aquí estoy para decirle la moraleja. Y la moraleja es la siguiente. Si tú vas a visitar a mi paisano, mejor no te tome tanta foto, porque se forma el alboroto. Tengo que decirles que mañana es el día de la toalla. O sea, que le tiren la toalla a la gente, tú sabes que es. Paparazzi, se buena. Mañana es buen día. Buen día, paparazzi. Mañana se inscribe mi hermano Marco González. Y día de África. El otro, como no sé qué es ese día, no lo voy ni a decir. Gracias por acompañarnos. Será hasta mañana. Un fuerte abrazo. Descanse. Gracias. Tírele la toalla al hermano caído. Eso, hermano. Gracias a todo el equipo que hace posible otra noche más para compartir su programa preferido. Mucha noche. A descansar todo el mundo. Sí, señor. Buen abrigo. Love you, love you, and me have to wife you. And your pussy give me the vibes too. Me two bars and me body and your pussy are the right crew. Them apart together right through. We done to per-